racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism. Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. Today. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that. Well, but my opinion is. A lot of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so don't, please do not. I would love it to be a respectful exchange. Yes, so we have never had a problem, of race. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se puede desviar el agua del río Masacre? La respuesta nos lleva a un acuerdo histórico entre República Dominicana y Haití en el 1929, conocido como el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje. Este tratado, firmado por los presidentes dominicano Horacio Vázquez y haitiano Luis Borno, prohíbe cualquier obra que intente alterar el curso de los ríos que fluyen entre ambos países. El acuerdo, establecido en el artículo 10 del tratado, busca mantener la paz al prohibir cambios en el curso de los ríos que nacen en República Dominicana y cruzan hacia Haití o sirven como límites entre ambos países. A pesar de las restricciones, el acuerdo permite el uso moderado del agua del río Masacre y afluentes para actividades como lavado, agricultura e industria, asegurando una distribución justa en ambos territorios. En un acto de violación al acuerdo, las autoridades haitianas han construido un cauce para desviar las aguas del río Masacre, provocando conflictos y tensiones en la región. En respuesta, el presidente Abinader ha tomado medidas estrictas, como el cierre de la frontera y la amenaza de un cierre total del comercio. Bienvenidos una vez más a la plataforma más chula, divertida y entretenida que tiene todo YouTube. Y es gracias a todos y cada uno de ustedes que se han suscrito y se siguen suscribiendo a este canal. Se lo agradecemos de todo corazón porque usted le da like, usted deja su comentario, usted comparte los videos y usted activa la campanita para que cada vez que subamos un video, usted esté notificado y sepa que YouTube lo tiene presente. Señores, sin más preámbulo, sean todos bienvenidos a este Swing TV Show. Buenas noches. Y este noche. Ánimo de Tani. Ah, es que ya, tú sabes. Ya, te ponemos vino para que te active y tú te apagas. Es que ya está. La fiesta de anoche, la fiesta. Eso es. Esta borrachona no la traigas aquí, te lo he dicho. Y aquí estaba viendo anoche un fenómeno, estaba viendo ella anoche. Igual que la otra, que era en una cama, la otra que no sirve. Anaís, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que votamos? Anaís. La que votamos, ajá, esa no, un saludo para ella, y amaneció también explotada. Anoche, anoche se fueron de rumba con el rubio. Con el rubio a escorrión, ya tú esa sabes. Esa era la tipa que estaba aquí que votamos, ¿verdad? Sí, ¿a quién se llamaba? Anaís. Bueno, esa misma loca. Ya tú sabes. Ya sabes. Mira, Sofía regresó. Para que el marido la... ¿Tú que decías que no? Bienvenida de nuevo. Sí, ¿no? Tú dijiste que no venir para acá. No, mi amor, al contrario. Yo estaba aquí defendiendo. No quería. Yo dije aquí en esta plataforma que por qué Sofía no estaba viniendo. Lo más bonito es que los videos están ahí. Podemos ponerlo. Ahí está la prueba. Está la prueba. No, tú sabes que hay cosas de familia. La familia va primero siempre. Claro que sí. Hay muchas cosas que hacer a veces. No, pero él no te quería para atrás. No, al contrario. Estoy dando cuenta. No, yo era el único que estaba extrañando aquí. En este grupo, el único que te mencionó fui yo. ¿Verdad que sí? Toma, eso va a volver. ¡Ay! ¡Anda chula, niña! ¡Ah! ¡Envidioso! ¡No! ¡Usted lo tiene celoso! ¡Está bien, está bien! ¡Usted no le puede empezar! ¡Cuánta falsedad en una persona! Yo se lo dije a él. ¡Es un falso! ¿Tú sabes cuál fue ese beso que le dio? ¡No! ¡Mentira! ¡El beso de Julio! Ese es el beso de que yo dije algo, pero perdóname porque lo voy a ir a ver el video ahora. No te lleves con chismoso. No lo veas. No, nada más tienes que mirarlo. No lo veas. Y está fácil el último video que subimos ahora. Te voy a buscar que un día, no ni un día. ¡Este chismoso! Esta bella relación que tenemos, Sofía. No, y oye, y yo, la conozco de atrás, Sofía. Está bien. No, cuando digo de atrás, me refiero al tiempo. Oh, hace mucho tiempo atrás. Sí. Ah, ok, pero de atrás yo dije. No, está bien. No, Sofía, cuenta todo. Yo te corro. Sí. ¿De atrás? No, de atrás, de adelante. Hace un tiempecito más adelante que tú. ¿Qué estoy diciendo? Me están acabando aquí. ¿Sabes? Hace un tiempecito más adelante que tú. vamos a hablar, estamos hablando algo. Señores, sí, vamos a hablar. Y también vamos a darle las gracias
a todas las personas que nos están siguiendo, que el canal está creciendo humildemente, mira, con la bendición de Dios. Está creciendo bien, pero bien, agradecido. Salud, salud. Le mandamos muchas bendiciones a la gente que nos está siguiendo. A la gente que nos está siguiendo y que están ahí siempre esperando nuestro video. Muchas bendiciones y muchas gracias por seguirnos. Así que el equipo de Sin División le manda muchas bendiciones y que mucha salud también a ustedes y que siempre estén ahí pendientes, que siempre tenemos algo nuevo para ustedes. Ok, yo tengo una pregunta. Dale. El presupuesto no dio para darte bien, Matito. Y el no, tú sabes que. El presupuesto está hablando. Okay, tú te estás robando los cuartos. Eso es. Porque falta una copa con un vino. Yo estoy a dieta y ese vino está un poquito dulce. Pero un día, un chingo no te hace nada. No, está bien, relajando. Estamos hablando de. No, estás robando los cuartos aquí. Yo me quedé un poquito de otras cosas y no quería ligar. No te lleves. Tú estás consumiendo algo que no sabes. No, eso no. Una agua, entonces, no, una agüita. Bueno. Oye, lo que son así, entonces vamos a hablar de un tema muy serio, señores, lo que está pasando en nuestro país, en República Dominicana, con nuestro país también cercano, hermano, hermano, cerquita, que a veces da esta cosa, porque imagínate, la gente a veces habla de. Bueno, vamos a hablar primero para que la gente entienda que hoy vamos a hablar de Haití y República Dominicana, que somos dos países que somos hermanos, que debiéramos de llevarnos súper bien, porque es una frontera, un río lo que nos divide, ¿verdad? Entonces, date vergüenza. El río que nos está trayendo problemas. Sí, entonces date vergüenza a veces también, porque la gente habla de racismo, mucho racismo, pero es al contrario, porque en República Dominicana, como dije el presidente en una entrevista, que hay... ¿Cuánto? Si nosotros somos 10 millones. Vamos por 15, por ahí. Sí, vamos por 15 o cuidar sin más. Porque no. Ya yo creo que estamos mitad y mitad. Ponle 4 y otro millón dividiendo entre venezolanos. Entonces, tú me entiendes, si fuera racismo, hubiera una guerra allá mismo en República Dominicana, hubiera una guerra entre nosotros. Pienso yo. El problema de la mezcla de nacionalidad en República Dominicana, que muchas personas dicen, ah, el dominicano no se lleva así con los cubanos, colombianos, con los venezolanos que están allá, dicen. Pero es que es diferente. Tenemos cultura sumamente diferente. Claro que sí. Haití y República Dominicana. Sí, sí. Y el idioma. ¿Cómo un dominicano se va a entender con un haitiano? No, que ahora, dice... perdón, es fácil un cubano, un venezolano, colombiano, claro, hacer un clic fácil y rápido con un dominicano. Claro, porque si tú miras un ejemplo, allá hay muchos haitianos que tienen, les preguntan, ¿cuántos años tú tienes viviendo en la República Dominicana? 8, 10 años, 15 años, y no hablan, por lo menos, no hablan, dicen que no saben hablar el castellano, que es lo que hablamos nosotros, no hablamos español tampoco, pero ellos no dicen que no hablan. Entonces ellos deberán también de preocuparse un poquito. Tú sabes, como uno que viene aquí, el inglés mío no es muy bueno, pero yo me lo entiendo un poquito. No, hay de un lugar que ellos siempre creen estar metidos. Claro que sí. Si están metidos en Santo Domingo, pues entonces aprende la cultura. Tú me entiendes, como que respeta la cultura, respeta al lugar que tanto tú quieres que te dé la mano. Muchas personas de ellos se acoplan. Sí, hay muchos. No, hay haitianos que mira que los haitianos son muy inteligentes. Sí, inteligentísimos. Ellos hablan idiomas. Hablan varios idiomas. Sí, hablan idiomas. Pero hay muchos que no, que son los que estamos, los que están en problema ahora, son los que no quieren aportar. Sí, pero también tú sabes, y nosotros entendemos que la mayoría de haitianos que pasan a República Dominicana van a trabajar, la mayoría, la mayoría, porque yo he tenido amigos haitianos que no lo doy ni por día dominicano, en realidad, tú sabes, sin ofender, porque son dominicanos, porque son muchachos que van a trabajar. Yo he tenido un muchacho bien amigo mío haitiano que vendía paletas y cosas así, y donde veía, miraba el hijo mío allá en Santo Domingo caminando, me decía, le daba paletas y cosas. Y después me decía, Raymond, yo le dejé tanto de paleta a Raymond. Y yo digo, ok, no, está bien. Y iba a mi casa y yo, tú sabes, si lo podía ayudar con ropa, con lo que sea, yo le ayudaba, porque era un muchacho buena persona. O sea, que no todos van como la gente a veces piensa, que son malos. Igual como eso de que muchos piensan, tú sabes, que en porquería, de que brujería, vaina así, pero no todos son así tampoco. No, porque pero no la mayoría, así. Porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. No, claro que sí, pero esa parte de su cultura. Sí, sí. Ellos son muy pero no todos son así, ¿tú pero me entiendes? Por eso no, digo, claro, no podemos tener esa unión completamente con ellos, porque es que somos diferentes. En República Dominicana se practica lo que es el
cristianismo, sí, igual que catolicismo. Claro, ¿verdad? Claro. Ellos, lo de ellos, el vudú. Nosotros no aceptamos eso, no vemos eso, pero, como algo bueno. Pero tú sabes, ¿cómo paginamos? Exactamente. Pero eso también, eso es porquería, para que creen eso. Porque entonces, imagínate. Pero es que es el, pero, esa, madre, esa, pero, esa, es esto que, es como la iglesia. Exacto. Pero que está bien. Por eso que se pinta jodido. Oye, no por eso, pero es que si, es, si eso fuera. No, pero es parte de, no, escucha, no, si eso fuera real, si eso fuera de verdad. Y como ellos creen que en esa porquería ya ellos tuvieran a República Dominicana, no a República Dominicana, hasta los Estados Unidos fueran de ellos. No, Raymond, espérate. Si eso fuera, no, así, Raymond, aguanta. Porque Dios ahí, no, tú tienes que por creer en Dios. Por eso mismo, porque nosotros creemos en Dios, por eso. Claro. Por eso no saben de nosotros. Eso puede ser también. Por eso estamos como estamos y por eso, claro, estamos así. Pero ellos, yo pienso que ellos deberían de cambiar un poquito eso y acercarse un poquito más como... como a pedir ayuda mejor, en vez de depositar su fe en esa porquería. Como orarle un poquito más a Dios, ellos, tú me entiendes, a ti, de la República Dominicana ya hay mucha creencia en esa porquería, claro, también. Hagamos, pero son gente ignorante. Hagamos gente ignorante. Un paréntesis ahí. Si tú te fijas, a nosotros lo que nos divide es un río. Ahora, sí, mismo es el río de la discordia. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Ustedes nos encuentran bastante raro que a Haití le ha pasado tantas cosas malas y a República Dominicana ni lo mínimo. Pero es por eso. Porque, eso no es raro. Porque es que lo que pasa es, ahí está libre albedrío. Que eso es lo que sucede, porque es que si tú te aferras a lo malo, ¿qué es lo que te va a llegar a ti? Más cosas. Por eso el ser humano tiene que aferrarse a la cosa buena. Por eso la gente va a la iglesia y que va de corazón. Va bien, porque está buscando de Dios, el que va de corazón, ¿tú me entiendes? Porque hay mucha gente que lo que van es por el dinero, por las mujeres, como mujeres que van por hombres también, eso no está bien, pero si te va a la iglesia de corazón, y usted sabe que usted está buscando el camino bueno, porque no hay otro camino mejor que el de Dios. Entonces, hay, imagínate. Hay que se paga. El vino. Ahora, eso sí. Lucas tiene problemas con el que habla mucho y con el que no habla. No le dan chance. No le dan chance. No le dan chance. No le dan chance. Sofía quiere hablar. De su marido nuevo que tiene. No lo deja. Tiene marido nuevo. Mira, te lo conté, chico. Eso está bien. Dame el nombre, los de los datos. Los tigres ahí. De Sofía. Los datos. Pero no, vamos al a tema de Haití. Mira, lo que está pasando ahora recientemente, que está tanto en la boca de todo el mundo. Hubo una división en el río, que lo han desviado el río. Entonces, eso no, ha traído... Todavía no lo han hecho. O sea, se estaba intentando desviarlo sí, para... para apoderarse, voy a decir una palabra diplomática que suena bueno, para transferir, para transferir una transferencia de algo hacia, pero que eso como algo ignorante, eso como algo ignorante. El gobierno tomó medidas de lugar y movió toda la fuerza armada del ejército hacia la frontera para fortalecer esa zona. Y que para que las cosas no se vayan. Sí, porque yo pienso que está bien que ellos usen el agua también de río, pero que no hagan eso, un ejemplo. Porque ellos saben que ese río, un ejemplo, pertenece a la República Dominicana, pero está bien que ellos lo usen, porque ellos lo usan. Ellos lo utilizan lavando, está bien, porque el agua, eso de río. Eso no es problema que ellos lo usen, pero el que, y otra, que es un peligro. Claro. Es un peligro porque el río él mismo hace su camino. Sí, sí. Tú no puedes desviar y que tratar de desviar un río, porque eso te va a traer problemas a la corta o a la larga. Porque ¿dónde va a desembocar ese río? De que la naturaleza. Y le pasó. Se cuadra a su. ¿Sabes lo que ellos hicieron? Tú sabes que cuando para hacer, si se hace bien, ellos, ajá, le pueden hacer un desvío, pero con X metros para que pase. Ellos lo están haciendo tan alto y tan grande que cuando ellos desvíen el río, realmente República Dominicana se quedará sin nada en esa parte de Dajabón, porque no lo están haciendo a la medida correcta, lo están haciendo sumamente más exagerado, sumamente, o sea, no, y es un problema para ellos también, sí, porque ya le empezó, se le mete a la ciudad, claro, no, y el río, cuando el río crezca, porque ya, claro, le pasó, ya le sucedió. Los primeros dos días, yo creo que cuando ellos pasaron, se le inundaron la casa, todo, porque ese río es un río grande, no estamos hablando de, claro, de un río. Es inmensamente. Pero aquí en los Estados Unidos había un lugar, y no te puedo decir de dónde exactamente, pero estaba en la noticia, que el río era vacío. El agua se le fue
Y no estaba ahí por cierto tiempo. Y de un día para otro estaba la noticia que se llenó el río. Estaba lleno de nuevo el río. O sea que el agua volvió para atrás. La naturaleza actúa por su propia fuerza. Uno no puede relajar con eso del mar, del río, de eso, porque es que uno no sabe dónde va esa agua. Es lo que estamos hablando, el río hace él mismo, hace su camino. Y él sabe hasta dónde desemboca, hasta dónde va a llegar. Entonces ese es el problema. Que tú puedes mirar un río hoy, que tú puedes estar ahí, tú puedes hasta construir ahí una casa, pero tú sabes que tarde o temprano esa casa va a ser el río. Por eso que en República Dominicana hay muchos ríos que se secan y la gente agarra eso de solares y hacen casa y todo eso. Y entonces después viene la consecuencia. Y el gobierno le da vivienda en otro lado y allá vuelven otra vez desde que el río baja otra vez. No se puede. Hablando de Haití, yo quería tocar el tema del presidente Luis Abinader y de lo ocurrido con la joven, con la señorita Liz, whatever sea su apellido. ¿Cómo que llama? Liz. Whatever sea su apellido. Estás enojada ya, deja que ella hable. No, pero espérate, la haitiana tiene derecho a defenderse. La haitiana tiene derecho a defenderse. Este mismo defiende tu raza, mi amor. Ay, mi mamá. No, al contrario, ella va a defender su raza. Su raza. No le gustó que le dejaran el presidente. O sea, es una mala educación. Es una falta de respeto. Eso que sucedió con esta joven y nuestro querido presidente Luis Abinader, yo creo que ha sido una de las cosas como más vergonzosa para un estudiante. Claro. Es increíble que tú tener la oportunidad que te están dando de hacerle una pregunta a un presidente. Y tú tienes esa gran oportunidad de hacerle una pregunta productiva. Claro, claro. Independientemente, aunque sea una crítica o sea algo cierto, porque porque si tú tienes los argumentos necesarios, tu pregunta es válida, aunque se vea como un ataque, claro. Siempre y cuando el ataque tenga peso y valor. ¿Cierto? Pero esta joven, al parecer, según lo que pude percibir, ha sido manipulada para que hiciera eso. Pero, ella quiso. Mira, tú sabes que hay cosas que una persona dice o pregunta. Cuando alguien te pregunta algo puntual, con base y fundamento argumento, se nota que ya tú tienes estudiado el tema, se nota cómo tú lo expresas de la manera y la pregunta correcta que tú haces. Y que es con un presidente. Exacto. No es con cualquier persona, cuando es conmigo. Y la forma, el lenguaje corporal de cómo ella hace la pregunta, en la forma en cómo, con el ataque que lo hace, pareciese como si alguien lo hubiese enviado a que hiciera eso. Sí. Porque no es que, si tú calculas, una joven de esa edad, que no pertenece a ese país, hacer una pregunta como tan, ¿cómo decirlo? Trabasallante así como. Y vacía también, porque no fue algo como. Y sin argumento. ¿Tú me entiendes? No es algo importante que ya. Imagínate. Cuando le toca la oportunidad al presidente de responderle, lo interrumpe. Ignorantemente. O sea, todavía aún más se nota que esa joven estaba siendo manipulada. Estaba fumada también. Yo no creo que estaba manipulada. No es dominicana. Pero independientemente de, porque es una oportunidad que tú tienes, pero no importa. Discúlpame, Sofía. Eso es una solidita. Pero como estaba hablando, es como que ella. La persona que no sabe lo que está hablando. Ella la mandó de ese país. Es lo que parece. Lo que pasa es que a veces hay gente que quieren expresarse y le dan la oportunidad y después no saben expresarse. Y como dice Yari, ella estaba leyendo. Entonces, ¿cómo ella va a escribir un disparate así? Porque escribe algo que tenga lógica, que tenga sentido. Lo que yo entiendo. Y para un presidente. En su defensa, lo que yo para ella, entiendo, su mente de joven. Tiene lógica, porque es que tú no dices que tiene que tener como 20 años, sí, 23. Acuérdate que esa etapa, ese muchacho habla y no piensa lo que están. Maratrero fue el que le dio el chance también. Yo me imagino también que eso primero lo chequean. Viendo, tiene lógica. No, porque lo que ella estaba leyendo. Lo que yo no comprendo es cómo ella se va
de un tema a otro tema que no tiene nada que ver. Ella comienza hablando de que somos racistas, de que esto y lo otro, y termina en donde nosotros somos... De la homosexualidad. La comunidad LGTB que tenemos. Entonces, ¿qué tiene que ver ese tema? Lo que pasa es que después se supo que ella es lesbiana. Sí, y como ella quería desahogarse. Ella quería desahogarse porque pero qué tiene que ver el presidente con eso? Es el punto. Pero a mí lo que me, por cierto, señores, mira, él tiene ese inglés. No, hablo bien. Me sentí orgulloso. Sí, yo también. Se nota que por encima de él. Y la educación de él también, porque, oye, si otro presidente con ese disparate que esa muchacha le estaba saltando ahí, él dice, oye, saquen la. Yo mando seguridad mía a sacarla. En realidad no, porque eso demuestra tu calidad. Pero te digo, pero también yo entiendo, pero te digo, la educación de él. Claro. Porque hay otro presidente, oye, si hubiese sido un presidente de eso, de para allá afuera, no le paran. Y si hubiese sido Donald Trump, le manda un zapatazo. Maduro no, espérate. No, porque mira, si fuera Donald Trump. Maduro no le da. Ahí le teníamos que a nadie que lo saque. Donald Trump le da duro con su. Sí. No, era un hipólito que tenía que estar ahí. No. Era un hipólito. Y mira que aplaudo a la presentadora. Sí. Ajá. Supo manejar. Y todavía estaba diciendo. Y la puso su lado. Claro. Señorita, respete. Claro. Claro, en inglés. Pero dale la oportunidad ahora que te responda, no lo interrumpas. Claro. Te están dando una oportunidad, ya tú te expresaste, ahora tienes que escuchar. ¿Cómo debe ser? Y encima de la joven viene y se va y lo deja con la palabra inglés. O sea, ¿tú sabes por qué? Que no, eso dice más de ella. Claro. Ella no quería excusa, ella no quería atacar. Y lo que tiene ella quería hacerlo como quedar en ridículo. Y la que quedó en ridículo fue ella. Porque tú sabes que ese hombre es un hombre profesional, eso no es un plachillo que está ahí sentado. La mentalidad de una muchacha de 21, 22 años. Pero eso no es excusa. No. Sí, pero ya yo pienso que una persona adulta. Claro, ya. 23 años. A esa edad hay muchos muchachos que son. No, Sofía. Sí, pero ya mira, una persona ya. Yo pienso que una persona ya desde que entra a la universidad a los 18 años. Y con una oportunidad tan grande como esa, tú haciendo una pregunta a un presidente. Es mucha diferencia. Excusándola, hay mucha diferencia decir que hay gente que verdaderamente a esa edad todavía no tiene madurez. Que son vacíos, ellos vacíos. Son vacíos de cabeza. Entonces, yo digo que ella estamos vacíos. Eso quiere decir que esa muchacha va a tener todavía 40 años y no va a tener nada de madurez. No, con esa experiencia. No, ahora ya va a aprender con él. Yo siento 23 años yendo a una universidad. Ella ya tiene que estar sumamente preparada. Pero te aseguro que si está en la universidad, te aseguro que muchas personas en esa universidad, mucha gente joven de su escuela, vamos, le están tirando puya ahora por su falta de respeto. Sí, porque también es una falta de respeto para la universidad también. Claro. La universidad no se calla de vergüenza Entonces, hay tiempo de más para una persona de 20 años que madure. Mucha gente de esa edad, independiente de dónde se criaron, ¿ves? Porque nosotros tenemos una diferente crianza de la gente americana. Hay muchos de ellos que se críen como que yo sé lo que estoy haciendo, yo lo digo, soy yo, ¿verdad? Sí. Y hay muchos americanos que lo crían así al muchacho. Entonces, a lo mejor ya te aseguro que no está bien lo que ella hizo, pero no tiene la mentalidad todavía para entender que lo que ella hizo estaba mal. Y te aseguro que un par de años ella va a ver eso para atrás y va a decir, wow, qué vergüenza. ¿Y qué oportunidad? Porque yo lo que digo es que también para darle una oportunidad a esos estudiantes que estaban ahí, me imagino que tuvieron que pasar por un proceso. Claro, y te aseguro que además hasta la pregunta era diferente para que ella pasara. Ella es una de las mejores en la universidad, porque parece que le dieron el chance. ¿Por qué tú crees que la persona que estaba presentando eso le dijo, oye? Claro. Entonces, con eso te digo, la pregunta que ella presentó, a lo mejor era un poquito más diferente para que la dejaran ahí hablar. O puede ser también. Que, o sea, se lleva un consenso y los estudiantes, porque es como una forma de premiar a los estudiantes y escogerlo para que tengan la oportunidad de hacer una pregunta. También sí, puede hacer. Una universidad, y aseguro que muchas de esas cosas que ella dijo no está bien. Escúchame, pudo haber sido que, como ella es la agraciada, ellos no van a esperar que tú vas a hacer una pregunta tonta como estudiante, porque ya sea eso, es la primera vez que se hace. Claro. O sea, eso nunca le ha pasado tampoco. Entonces. Se confía mucho en que la capacidad de cada estudiante que está preparado
va a aprovechar su oportunidad de su única pregunta que tiene, y como nunca ha pasado nada fuera de lo normal, claro, no es algo como que, ¿qué tú vas a preguntar? Tal vez no es el caso de que se haga esa revisión. No sé, yo encuentro si que la universidad está preparada para poder mandar a un estudiante a hablar con un presidente, a un presidente de un país. Te aseguro que había que someter, o ¿cómo se dice? Someter. Un papel con la pregunta o el tema que Sofía, se va a hacer, te aseguro. Porque tú no necesariamente, porque es tu pregunta y tu inquietud. Claro. Porque para eso tú eres estudiante, pero es para que tú elijas tu propia pregunta tuya. No. O sea, no estamos hablando de que te están invitando a un conglomerado de buenas personas trayendo malas. No, se supone que tú eres un estudiante, pero, el cual tú vas a hacer un aporte personal, porque nunca ha pasado, o sea, no es algo... El tema fue que se comió los mocos. Exacto, ella fue la que desaprovechó su oportunidad, porque fue ella la que quedó mal. Yo estoy diciendo que estoy seguro que ella cambió el tema de lo que ella... Solamente estoy diciendo... Porque una universidad sabiendo que se va a hablar con... Espérate, deja que el marido de Yari... Sí, contesta, que dile. Mira... Deja de estar diciendo que el marido de Yari, porque ahorita ese hombre ve ese video. Se da cuenta que tengo otro, porque tú estás diciendo que el marido mío me está llamando y él sabe que es el video. Yo pongo mi vaina en silencio. Perdón, son datos y hay que darlo. Pero los novios que yo tengo, que sepan, y yo lo dejo todo el mundo saber, se lo mando a todo el mundo, óyeme, yo estoy haciendo algo, a mí no me tire de la 8 a las 11. No tengo que hablar así tampoco. Sí. Y un gobernador tengo que hablar. ¿Tú sabes? Yo tengo gobierno. Ahí tiene. Primero tú lo mantienes. No tengo nada. Un papi chulo, tú tienes que mantener. Ahora está conmigo, el que habla soy yo. Ahí está. ¿Tú estás loca? Aquí soy yo. Es su mamita lo que tiene. Revíselo. Cuando el marido mío o él. Esa porquería de hombre. Me pague todo en mi casa, entonces ahí puede hablar. Ah, pero lo está manteniendo. No, porque lo está manteniendo. No, porque lo está manteniendo. Entonces, ¿cómo que no? Es que tú te buscas. Claro, no. Usted está manteniendo hombre, admítalo. Sofía me está mandando entonces a mí a callar con mujer. Claro. Sí. No, hay. No. ¿Cómo que no? Sí. No, porque a mí me está. ¡Cállese! A mí me están pagando todo. Ah, no, no. ¿Tú trabajas? No. Yo me gano lo mío. Mucha diferencia. ¿Cómo así? Ah, ya se ganó lo de ella. Tú trabajas, ganaste lo mío. Con tu cuerpo, lo está ganando. ¿Eh? Y eso es un trabajo. Con lo que sea. Ese es otro tema. Terminamos con Haití. Vamos a dar entonces. Finalmente vamos a dar un consejito ahí. Aquí vamos a las damas. Se me está acabando el. A las damas primero. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a Haití es que busquemos una solución, porque creo que lo mejor no es estar en estos pleitos. Esta guerra. Exacto. La vida es muy corta para estar peleando por tontería, y las personas que no saben lo que están hablando, que se queden afuera, porque todo el mundo quiere montarse en la ola de estar en el medio. Y recuerden, un dominicano se puede acabar con un dominicano, otra persona de afuera no puede. Así que si ustedes hablan, ¿cómo se dice? Aténganse a la consecuencia. ¡Epa! ¡Pero es guapo! ¿Por lo mío? ¡Sí! ¡Ok! ¡Mío es gigante! ¡No, pero yo estoy asustado! ¡Yo me quería ir aquí ya! ¡Pues la puerta era un bolón, joven! ¡Dale, Sofía! ¡Ok! ¡No, dame chance a mí! ¡Dame chance a mí! ¡Para ir! ¡A ver si me da que le dimos la dama primero! ¡No, paso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso es lo que yo dije! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Óyeme! ¡Escuchen bien! ¡Estoy escuchando! Me siento sumamente orgulloso del señor Luis Abinader. Se comportó a la altura como todo un presidente, con todo respeto, con mucha preparación. Y me gustó lo que vi de mi presidente. Segundo, siempre que la República Dominicana ha tenido la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos haitianos, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta donde podamos. Recuerden que nosotros estamos cargando nuestra propia cruz, pero no podemos cargar la cruz de los demás, pero no podemos cargar nosotros, imagínense la ajena. Pero República Dominicana siempre le ha brindado el apoyo a Haití dentro de lo que cabe, dentro de lo que podemos. Y me siento orgulloso de que siempre lo hemos hecho bien y lo seguiremos haciendo bien dentro de lo que cabe. Así que, señor presidente, felicidades, me gustó lo que vi de usted.
me siento sumamente orgulloso y que viva la República Dominicana. Wow, muy patriota, sí, el hombre. Sí, sí. Dale, bueno, Sofía. Yo verdaderamente no sé mucho de los problemas de Haití, de, you know, del dominicano, pero sí he escuchado mucho que hay, que siempre ha habido problemas entre las dos razas. No he escuchado así como del racismo, pero que siempre ha habido problemas, tú sabes. Y yo pienso que si Haití necesita tanta ayuda de Santo Domingo, pues entonces que yo pienso que debería deportarse un poco mejor y tratar de llevarse bien con las personas en ese país, tratar de, tú sabes, llevarse... no sé, hay reglas para... En todos los países hay reglas, tú sabes. No sé, verdaderamente no... No sé realmente qué decir. Lo que sí sé que yo, como que ha pasado muchos años lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ya como que está bueno. Ya, si todavía no se ha resolvido nada con el odio, ya mejor, tú sabes, trata de llevarte bien con el país y llevarte de las reglas que están y, tú sabes, tratar de por lo menos tú mismo en tu país salir adelante y no esperar que todo el mundo te lo dé todo. Pienso yo, no sé mucho de eso, ¿sabes? Así del es. Tema. No, yo pienso, tú sabes, que en República Dominicana, yo sé que ya también, tú sabes, existe un poquito de racismo contra los haitianos, pero también le damos la oportunidad de que la mayoría de los haitianos que van allá van a trabajar, y eso estamos conscientes. Y hay trabajo allá que ellos lo tienen que hacer, porque el dominicano tampoco lo va a hacer, y no lo quiere hacer. Y eso por eso también que ellos dicen que somos un poquito a veces racistas, porque... El dominicano no quiere, no queremos, nosotros los dominicanos no queremos trabajar en construcción en República Dominicana. Y entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Tienen que hacerlo ellos que vienen a buscar trabajo de lo que sea. Nosotros, agricultura, ya que no nos hablan de esa vaina, porque el dominicano ya no está para eso de agricultura. Porque lamentablemente así es. Entonces, ellos vienen a trabajar humildemente y a veces muchas personas también que lo quieren humillar, yo estoy de acuerdo en eso. Pero ellos, uno tiene que ser consciente de que ellos son seres humanos igual que uno y tenemos que tratar de brindarnos un poquito de apoyo unos a los otros. Claro. Y ellos también tienen que dejar esa porquería de estar creyendo en esa porquería mala y tratar de buscar de Dios para que ese país también se arregle y tenga un poquito a la mano con República Dominicana. Por eso que pasan tantas cosas feas y malas allá, lamentablemente, por toda la porquería, porque la gente en vez de enfocarse en Dios, se enfoca en otra porquería, llamando cosas que no deben llamar. Y yo pienso que es lo mejor que nos llevemos bien, porque es un río lo que nos divide a nosotros. O sea, el color no importa, es la sangre es roja también, toda la sangre somos rojos, todos somos hijos de Dios. Yo pienso que deberíamos de llevarnos bien, trabajar y comer lo que aparezca y ya, y todo bien. Y lo que sí va a quedar bien es ese momento en el que usted se suscribe a este canal, así como usted lo oye. Cuando usted se suscribe a este canal, usted nos está ayudando a crecer. Pero aparte de usted, déle la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un video. No olvide darle like, deje su comentario, sea bueno o sea malo, no importa. Nosotros lo aceptamos como quiera, con el mismo cariño y el mismo amor que hacemos cada video. Y no olvide compartir cada video que subimos, que esta plataforma se lo va a agradecer todos los días y cada día más. Estamos orgullosos de que usted siga apoyando este proyecto. Señores, hasta aquí, esto fue Swing Pichón.